¡Mataste tú! ¡Y tú me hiciste esto! ¡Me acuerdo de ti! ¡Estabas ahí! ¡Me estabas tirando en el concierto! ¡Por favor! ¡Dizle, escúchanos! ¡Esto no te hace bien! ¡Dizle, por favor! ¡Doctor, doctor, llevemos! ¡Espero que te pudras en el infierno! ¡Tenemos que sacarla de esta habitación! ¡Por favor, escúchanos! ¡Suéltame! ¡Por favor, espérate! ¡Espero que pagues y te vayas al infierno! ¡Por favor, por favor! ¡Por todo el daño que me hiciste! ¡Muérete! ¡Abre la puerta, Luis! ¡Ábrela, ya! ¡Cálmate! ¡Está bien! Ven, ¡maldito ven, por imbécil! ¡Cálmate, por favor, cálmate! ¡Te lo ruego, por favor, cálmate! ¡Suéltame! ¡Cálmate, Dizle! ¡Suéltame! ¡Cálmate, Dizle! ¡Maldito! 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 ¡Me arruinaste la vida! ¡Cálmate, Dizle! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Estás bien? ¡Está sangrando, doctor! ¡Está sangrando! ¡No, no, 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 no! ¡Sujétala! ¡La tengo! ¡Está entrando en shock! ¡Un extra oxígeno y sangre! ¡Rápido, ve, corre! ¡Una camilla! ¿A la sala de operaciones? No llegaremos allí. Tendremos que estabilizarla primero. ¡Ayúdame! ¡Aquí, rápido, rápido! La camilla llegó. ¡Deprisa, deprisa! ¡Debemos estabilizarla! ¿Qué pasó? ¡Rápido! ¡Dizle! Tu paciente vino por el mío. ¿Revisaste su tomografía? ¡Lo hice! ¿Y por qué caminaba en su condición? Tiene una fisura en su pelvis, doctor. La dejé sola durante 2 minutos, nada más. ¡No debiste dejarla! ¡No debiste! ¡Doctor Tanju! Este no es el momento. Llama a la enfermera Selby. ¡Ve! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Despejen, despejen! Por el otro lado. Vamos, a las uno. Tres. Uno, dos, tres. Tres. Listo, listo. Llévense eso ya. ¡Rápido! Dizle. Volví. Doctor, su presión bajó. Traje la sangre. 2 litros, infusión rápida. Está bien. Reboa rápido. Bien, déjamela a mí. Ya no nos quedan, doctor. ¿Cómo así? ¡Ve por una, rápido! Tengo un es. 70.50 y bajando. ¡Está empeorando! ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Parche preperitoneal. Aquí no solemos aplicarlo. No sé qué es eso, dímelo. Es como una laparotomía. Abriremos la pelvis y meteremos 5 o 6 parches a la cavidad preperitoneal. La ayudará a llegar al quirófano. Lo usé en el ejército. Hagámoslo, doctor Tanju. Sí, está bien. Bisturí número 10 y parches de gasa. Doruk, ponte guantes para que ayudes. Sí, doctora. ¡Rápido! Démonos prisa. Bisturí. Cortando. Sigue. Claro. 60.45 y bajando. Toma. Vamos a estirar. Tiren. Parches de gasa. Rápido, rápido. Deberían ir cerca de la vejiga. Justo delante de la pelvis. Comprimidos. Muy bien. Lo logramos. La presión está subiendo. Funcionó. Eso es. Ganamos tiempo. Informaré al quirófano. Ya vuelvo. Rápido, a la sala de operaciones. Sí, doctora. Vamos. Gulin, ¿dónde están los papeles de alta de Onder? Aquí, doctor. Ali, ¿qué estás haciendo? Trato de entender. ¿Qué? ¿Qué nos convierte en héroes? Mire, revisé una cuenta de redes sociales de Onder. Está en tercer año de leyes. Tiene muchos amigos. Es líder del equipo de básquetbol. No es como yo. Porque nadie es como tú, Ali. También vi la cuenta del agresor. Su nombre es Etin. Estudia matemáticas. Vi algunas de sus fotos. Parece que no tiene amigos. Doruk llamó a su familia, pero no vinieron. Está completamente solo.
Siento que se parece más a mí. Ferman. Anda, dásela a Gunnar. Las hallaron en la ambulancia. Las llaves de Ditchley se le cayeron. ¡Espere, espere! Tiene algo de sangre. Tres centímetros. Herida por llave. ¡Ella se cortó la mano! ¡Miren! ¡Miren, ella! ¡Ella le hizo un corte a Cetín! No es verdad. Si fuera una herida como esa, yo lo sabría. Yo lo examiné. Son heridas por la fuerza bruta. Pero tienen sangre. ¿A quién cortó Disley? Les digo que Cetín no pudo ser. ¡Esperen! ¡Esperen, esperen! ¿Quién tiene una herida así? ¿Ah? ¿Quién de los involucrados tiene una herida en el abdomen? ¿Onder? Tiene una herida en el abdomen. Yo también pude verla. ¿Quiere decir que el atacante es Onder? ¡Por supuesto! ¡Es Onder! Él no es el héroe, sino que es el agresor. La policía tiene al equivocado. Le van a dar el alta. ¡Doctor! El agresor está grave. Su nombre es Cetín. Pulín, dale la llave a la policía. No dejes que Demir le dé el alta. Ahora... Sí, doctor. Ahora salvemos al verdadero héroe. Vamos. Desespóselo. La presión bajó. 70/50. Hay sangre en el tubo. ¿Qué? ¿Tan rápido? 560 en 30 segundos. Haré una torotocomía. Deprisa. Oye, Doruk, quita el tubo. Sí, señor. Bien, ya está listo. Gunesh, separador de tórax, ve. Sí, doctor. Aquí tiene. Dámelo. Estoy abriendo. Hazlo deprisa. Fallará el corazón. 60/40. ¿Puedes ver la fuente? No, succión. Ali, ven. Ven, ven. Aquí voy. Fuimos injustos con Cetín. Lo juzgamos sin saber. Vamos, continúa. Parche de gas a Doruk, ve. Sí, doctor. ¿Dónde está la vena pulmonar? Ábrela, ya. ¿Y ahora? ¿La encontraste? Listo. ¡Pinza! Una. Ya, doctor. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo está? Estable, pero sigue en 70/50. La hemorragia pulmonar no causa una baja tan grande. Debe haber otra hemorragia. Es la segunda hemorragia interna que no vemos hoy. ¿Qué está pasando? ¿Y si es una falla del equipo, doctor? Hablaré después con el técnico. Será una laparotomía. Prepárense. Llamemos a sus padres. Hay que llamarlos para que vengan. ¿De qué estás hablando, Ali? Nos equivocamos. Cetín salvó a la chica. No es el agresor. Es el héroe. ¿Qué fue lo que dijiste? Oigan, ¿qué hacen? Rápido. Sí, doctor. Encárgate de ese lado. Ya empecé aquí. De acuerdo. Tú y yo tenemos algo en común. ¿Qué cosa? Nuestros padres. Para ser sincera, extrañé mucho a mi papá. Yo también. Nos unimos gracias a Ali. Si no fuera por él, nunca le habría dado otra oportunidad. La encontré. Lo hice. Está en la rama del recto y el colon sigmoide. Tiene daños en los intestinos y hemorragia en la arteria. Creo que te subestimas demasiado. Nada de esto hubiera pasado si no quisieras. Sigue con la arteria. Estoy empezando a coser el colon. De acuerdo. Debemos encontrar la hemorragia. Permanezcan atentos. Aquí vamos, número 10.
Aquí tiene. Bien, toma esto. Separador. ¡Rápido, rápido! Con cuidado. ¡Deprisa! Listo. Estómago sano. Hígado sano. Intestinos también. Es el vaso. El vaso está destrozado. ¡Pinza, rápido! Debemos suturar. Hay que coserlo ahora. Dame los forceps. Bien. Avancemos. Vamos, démonos prisa. Rápido. No funciona. Pensemos. Pinza y cauterizador. Anda, Gunesh. Aquí tiene. Venga, doctor. Aquí vamos. Uruk, me gustó tu idea de los parches. Tú sacarás el vaso. Sí, doctor. Rápido. Como diga. Corta el hilo del vaso. Y uso el cauterizador. Vas bien. Lo logré. Bien. La presión está aumentando. Se acabó. ¿Envidias a los héroes? Aquí está el costo. Un vaso menos. Ahora ciérralo. Hiciste un gran trabajo. Gracias, doctor. No entiendo cómo pude equivocarme en algo así. Nunca se puede adivinar el lado oscuro de la gente. Yo también lo felicité. Ese tipo no va a salir de aquí tan fácilmente. ¿Lo dices como médico o como alguien más? Lo digo como un ser humano, alguien que tiene un mínimo de conciencia. Herman. Un segundo. Olvida que eres médico. Olvida que eres hombre y olvida a la justicia. ¿Le viste el rostro a ese muchacho? Es urgente. Espera, debe pagar por lo que hizo. Claro que lo hará, así que quédate tranquilo. ¡No puedo! Porque ahora soy padre de una niña. Si la gente que vive en este país tolera este tipo de violencia, otro tipo tendrá el valor de atacar a otra mujer. Tenemos mucho que hacer, como hombres y como médicos. Si es que en este mundo existe algo llamado justicia... Ali perderá el caso. ¿Qué? El informe forense culpa a Ali. Él lo sabe. Pedí un segundo informe, pero él lo impidió, ¿verdad? Estabas hablando de la justicia. Así es. Todos enfrentamos aquello que merecemos. Va bien. El informe forense resultó en su contra.
¿Cómo? Lo sé, también me sorprendió. Pero no hay nada que podamos hacer hasta el día del juicio. Pero... Viene Gunesh, cuidado. Le cambiaré la intravenosa. No la despiertes. Está bien. Solo Velis y Adil lo saben. Ali no sabe nada de esto. Doctor, aún hay más tiempo antes del juicio. Podría perder su licencia médica. Es mejor que lo dejes ejercer sin ese miedo. Si lo sabe, no podrá. ¿Qué está diciendo? No puedo preocuparme de calmarte a ti, Nazli. Debemos ayudarlo a él. Piensa, hablaremos más tarde. De acuerdo. ¿Qué está diciendo? Lo fui a maldecir. Me salvó la vida y... le deseé que muriera. Pero, Ditchley, tú no lo sabías. Ninguno de nosotros podía saberlo. No te culpes, por favor. El único que está mal es Onder. Y mi vida. Tu vida no está mal. Un evento no puede determinarla. No quiero que te tortures más. No le dediques tu tiempo a eso. Tienes una vida por delante, ¿sabías, Ditchley? No sufrirás por el resto de tu vida solo por vivir algo así. ¿Recuerdas lo que hablamos antes? No abandonaré a merced de los demás. Exactamente. Ni ante un agresor, ni ante los desalmados que se atreven a encubrirlo. Vales mucho más de lo que pudo haberte pasado el día de hoy. Ambas son tan fuertes. En realidad no lo somos. Pero me gusta tu sonrisa, así que voy a fingir que soy fuerte. Nazli, ¿podrías traer una silla de ruedas para nosotras? La llevaré a un lugar. Es una sorpresa. Muy bien. Genial. Estarás bien. Por desgracia, tuvimos que extirparte el vaso. Pero tu cirugía salió muy bien. Tu hígado hará el trabajo del vaso. Y los tejidos linfáticos ayudarán al sistema inmunológico. Vas a necesitar tiempo para recuperarte, pero todo estará bien, ¿de acuerdo? ¿Hola? ¿Hay lugar para nosotras? Me preguntaba dónde estabas. Ay, ¿y eso por qué? Estamos conversando y sé perfectamente cuando te gusta parlotear. No me afecta. Adelante, súmense. Oye, cariño, ¿quieres decirle algo a Cetín? No golpeaste su cabeza con algo en el quirófano, ¿verdad? No, no hice nada de eso. Solo lo operé sin anestesia. Es difícil para mí explicar lo que siento. Ni siquiera me conoces. Pudiste alejarte. Pudiste ignorarme. Pero no lo hiciste. Fuiste a ayudarme. Y si no fuera por ti... ¿Sabes algo? Mi mundo es bello gracias a gente como tú. Muchas gracias por existir. Nunca te abandonaré.
Seré tu mejor amiga desde ahora. No te desharás de mí. Me encanta mi trabajo. Gracias.